Si alguna empresa quiere promocionarse a través de mi canal de YouTube, lo acepto a cambio de una cesta de Navidad. ¡Vamos! El robot este. Cada mañana a las 9 de la mañana empieza a limpiar. Lo configuré cuando lo compré y no puedo volver a... No sé qué pasa que no puedo volver a configurarlo y cada día a las 9 de la mañana. Claro, si me voy a dormir a las 5, a las 9, pienso, dame media hora, por favor. Pero bueno, es mi despertador. Últimamente, muchos días nublados en Barcelona, ¿eh? Tengo que deciros que hoy me he levantado un poquito cabreado. Ayer subí el vídeo de que el título tenía Ricky Puig es muy buena persona y he recibido algunos comentarios de gente que ya es bastante asidua a este canal diciéndome he olvidado los guantes, qué frío. Joder. Posiblemente esté haciendo este viaje en vano ahora mismo. Estoy camino a la empresa a la cual me hace las gorras, que no os voy a decir, muchos me preguntáis, eso es secreto profesional, lo siento. Para ver si han llegado ya. Tendrían que haber llegado hace 3 días. Lo siento, chicos, no es culpa mía. Se han retrasado. Las gorras tendrían que haber llegado hace ya 3 días y no han llegado. Así que lo que voy a hacer es a poner un poquito de presión. La verdad es que pedí muchas, pedí 100, pero voy a ver si al menos me pueden dar 30 o 40 y así poder ya enviaros a los que comprasteis primero. Ha funcionado la táctica. Tengo algunas. Tengo las gorras. Voy a Empiric y último toque mágico a la gorra. Ya os llegan, chicos, ya os llegan. Quiero una moto de estas. Creo que me pegaría mucho una Triumph, una Harley. Ya hace tiempo que... Mira, justo una... Sí, a la cámara, no recuerdo. ¡Ah! Hoy he pedido por Twitter... Claro, somos autónomos. Que nos envíen a alguien una cesta de Navidad, por favor. A mí, aquí, a Empiric también. Podéis enviar otra. Podéis enviar dos. Una para mí y una para los chicos de Empiric. ¿No? ¿Teniu cesta a Navidad? A mí me ha dado jamón. No. Bueno, gorras en mano de Empiric. Último bordado y listas para enviar seguramente mañana. Y sudaderas en camino también. Vamos, vamos. Full. No he podido grabar, pero no sé qué ha pasado, pero debajo de mi casa hay 6 furgones de los Mossos, 4 coches, lleno de policía. No me dejaban pasar, he dicho, no, que vivo aquí. Hosti, tú, YouTube, tens anuncios en català y todo. Bueno, de vuelta a casa. La verdad es que me apetecería trabajar en algún... tipo ahí en Empiric o tener algún sitio físico donde trabajar. Estoy bien en casa, estoy tranquilo, pero tengo cero interacción con nadie. Bueno, ahora tengo más plantas. Puedo hablar con las plantas aquí. Aquí hay otra. Y vamos a hacer algo que me estáis taladrando por los comentarios. Y me regalaron ayer esto cuando compré las 3 plantas. Dijo que me daría suerte. Estáis muy pesaditos en los comentarios con que no llevo funda en mi iPhone. Y es que, ¿para qué te vas a comprar un iPhone tan precioso, tan bonito, y le vas a poner un cacho de plástico encima? No llevo nunca funda en mis teléfonos. Solo si tengo que llevarlo con la bici o algo. Así está bien. Pero esto sí que es importante, porque no hace el teléfono que sea más feo, sino que simplemente le ponemos una protección encima.
encima. He comprado estas dos. Watch Our Inside Touch. Hay una que es antiespías. Que no pueden ver. Es esta. Hay que hacer un máster ahora para poner una. Ah. Micrófono. Compramos un micrófono extra para los directos de la maquinista, el teléfono y aquí el adaptador, que es esto, es algo que ya tenemos. A mí siempre me gusta comprar los protectores de pantalla mates. Tiene un tacto así como más. Tengo unas sirenas, tío. Estoy pensándome seriamente de mudarme al barrio del Poblenou. Me gustaría un bajo con como si fuera un parking, así todo muy industrial, el suelo muy industrial y al fondo del todo 5 metros por como la mitad de este salón, pero solo un patio lleno de plantas, lleno, y una mesa en medio para comer en verano. Estoy bien aquí, pero ya las sirenas y el ruido me están un poquito. Y como me paso el día en casa trabajando. ¿Veis esto? Mirad, ¿se ve? No se ve. ¿Se ve? No se ve. No se ve. Se me ve. No se ve. Se me ve. Esto es un protector antiespías, que quiere decir que cuando tú miras el teléfono de frente ves perfectamente lo que hay, pero si te miran desde el lado no ven absolutamente. Como siempre, os dejo en el link de descripción todos los productos que uso. Os dejo el link de esto. Os lo voy a dejar en un comentario fijado, porque no es algo que. Colocado, como veis, así veis lo que hay en la pantalla, pero cuando giro ya no veis absolutamente nada. Así que cuando estéis con vuestra pareja, vuestro chico, vuestra chica, si os habla el amante, no podrá ver que os está hablando el amante. Nada, es broma. Bueno, para algunos a lo mejor. Esto no sé si me gustará que tenga algo encima de la cámara. Bueno, próximo vídeo os comentaré si el protector de lentes me gusta o no me gusta. A ver. Ok, big news. Finalmente os lo puedo decir. Voy a estar creando contenido el año que viene para Rafa Nadal Tour. El tour de torneos que tiene Rafa Nadal. Un tour que yo como entrenador he ido como entrenador con jugadores del Tenis Barcelona y ya está, ya es oficial. Os dije en blogs anteriores, tengo una reunión importante, bla, bla, no podía decir quién. Bien, era esto. Así que el año que viene, si aún hay gente aquí del tenis que me ve y hay chicos de esa edad que me ven, me veréis por el Rafa Nadal Tour, bueno, pues por ahí con mi cámara y creando contenido para las redes sociales del Rafa Nadal Tour. Instagram, YouTube, etc, 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 etc. Algo que implica vuestro trabajo. El año que viene seguramente será un año muy, muy duro en cuanto a trabajo. Un año que creo que voy a necesitar ayuda. Aún no es 100% seguro, pero quiero empezar a ver opciones. Así que voy a abrir este mail para que me enviéis vuestro portfolio. Fotógrafos, videógrafos, editores, me enviéis vuestros mejores trabajos de foto, de vídeo, de edición de vídeo. No tenéis que hacer las tres cosas, sino que puede ser un editor, un videógrafo, un fotógrafo. Principalmente fotógrafos que sepan hacer fotografía deportiva, videógrafos que sepan hacer vídeos de deporte, que sepan captar bien los detalles en el mundo del deporte y editores tanto como para YouTube como para vídeos profesionales. Como os digo, no es algo ahora mismo 100% seguro que pueda contratar a alguien, pero 75% seguro de que voy a necesitar gente el año que viene, así que sobre todo gente de Barcelona, si sois un poquito de las afueras también va bien, pero me gustaría tener un trato personal y a lo mejor, quién sabe, necesitaré trabajar con él codo con codo y estar en un estudio, un coworking o bueno, es algo que tengo en mente y como os digo, 75% seguro de que lo tengo que hacer, pero aún no es 100%. Aún así, como os digo, en este correo me podéis dejar vuestro portfolio, vuestros vídeos, fotos, ediciones, etc.
Para yo empezar a mirarlos. Ok, a comer y a trabajar.